Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Perfecto. Vamos a dar unos minutillos, ¿vale? Porque sí que estamos pocos todavía. A ver si se conecta más gente y empezamos.
Bueno, vamos a empezar. Hemos dado 6 minutillos de cortesía, así que bueno, que entre, que se vaya enganchando. Vuelvo a verificar, ¿vale? Para ver que todo va bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Sí. Vale, bueno, pues nada. Mi nombre es Ismael Benito, soy consultor técnico en IDEO y sí que llevo la parte de Active Directory. Con lo cual, pues hoy voy a dar este webinar enfocado a las mejores prácticas de seguridad que según Microsoft se deberían realizar y cómo poder mejorar esas prácticas de seguridad, incluyendo más puntos de seguridad en la parte del directorio activo. Hoy quería enfocarme en 4 puntos específicos. Una es esas mejores prácticas de seguridad en la gestión de usuarios o de objetos dentro del directorio activo que marca Microsoft para su producto de Active Directory y de directorio activo. En un segundo punto, quería enfocarme en las herramientas que ofrece Microsoft para implantar esas prácticas de seguridad, incluso para gestionar cualquier tema del directorio activo. En un tercer punto, quiero enfocarme en la delegación de tareas dentro del directorio activo, el cómo poder dejar a otros técnicos que hagan diferentes tareas en base a los objetos que haya dentro del directorio activos guardados con una cierta limitación. Y para terminar, quería hablar de la automatización de procesos dentro del directorio activo. Las mejores prácticas de seguridad que recomienda Microsoft o que dice Microsoft que se deben hacer, sobre todo en base a los usuarios inactivos. Bueno, pues los usuarios inactivos pueden ser de diferentes tipos. Uno son pues, los usuarios que se han creado de pruebas, que se han creado ahí para hacer cualquier cosa, que tienen privilegios, tienen permisos para poder acceder al entorno del directorio activo, o empleados que han dejado a la compañía, empleados que no han iniciado sesión nunca, se ha creado un usuario para lo que sea y nunca se ha iniciado sesión con ese usuario. Usuarios que ya han caducado, que no se están utilizando, que se han deshabilitado, los usuarios de prueba que he dicho antes, o usuarios que se han creado para iniciar sesión como servicio, no como usuario en los sistemas operativos, ¿no? Estos usuarios son muy importantes tenerlos controlados, ya que, pongo un ejemplo, si se ha creado un usuario que tenga bastantes privilegios, como puede ser el de un director o lo que sea, y ese usuario o bien tarda en entrar a la empresa o bien se ha ido y sigue esa cuenta creada, cualquier persona que sepa un poco cómo va la infraestructura de la empresa o la manera de trabajar de la empresa va a poder tener acceso a ese usuario, va a poder conectarse a ese usuario en cualquier equipo y va a poder tener los permisos que tiene ese usuario, ¿no? Pongo un ejemplo. Un director que va a entrar dentro de la empresa dentro de 2 semanas, se le ha creado ya el usuario. Por norma general, cuando se crea un usuario en el directorio activo, se sigue una misma nomenclatura para todos los usuarios. La primera letra del nombre más el apellido, o el nombre completo más el apellido completo, o lo que sea, ¿no? Y además, otra práctica que es un agujero de seguridad bastante grande es que se suele utilizar la misma contraseña para todos. Cuando se crea el usuario, o incluso cuando se resetea la contraseña, o bien porque se la ha olvidado, porque se la ha caducado al usuario, lo que sea, ¿no? Con lo cual, cualquier usuario que sepa de la incorporación de este usuario va a poder saber el nombre y el apellido, con lo cual va a poder tener acceso al nombre de usuario de login. Y además, si la contraseña va a ser la misma para todos, va a poder hacer login con ese usuario, va a poder tener los mismos permisos que tendría el director que vaya a entrar a la empresa. De igual manera, si se ha ido o lo que fuera, ¿vale? Con lo cual es un importante agujero de seguridad. Las mejores prácticas, según Microsoft, para este tipo de usuarios, sobre todo para los usuarios inactivos, es lo primero identificar a los usuarios. Dentro del directorio activo, este trabajo es bastante tedioso porque no existe ninguna herramienta dentro del directorio activo que sirva para realizar reports de este tipo o incluso para mandarnos notificaciones de que, pues, por ejemplo, hay tantos usuarios que no han iniciado sesión en X días.
Con lo cual es bastante tedioso. Tendríamos que ir uno a uno viendo los logs, los eventos, para ver si se han conectado a nuestros usuarios y ver qué usuarios son inactivos o no. Además, cuando hemos hecho esa tarea, tendremos que realizar la siguiente tarea, que es para los usuarios que sabemos que son inactivos, lo primero que tenemos que hacer es inhabilitar esa cuenta de usuario, de los usuarios que son inactivos. El siguiente punto que deberemos realizar será resetear las contraseñas de esos usuarios y además con una contraseña siempre aleatoria. Porque si te ponemos la misma contraseña que se pondría siempre cuando se resetea o se crea el usuario, tendríamos igual ese agujero de seguridad. El siguiente paso que deberíamos realizar sería quitarle todos los grupos de seguridad. Con lo cual, si cualquier persona puede acceder con ese usuario, no va a tener ningún permiso, ningún privilegio. Con lo cual, sí vas a poder acceder si es que consigues la contraseña aleatoria que le hemos configurado, pero no vas a poder hacer nada con ese usuario. Y el último punto es moverle de la unidad organizativa en la que se encuentre ese usuario. Deberíamos crear una unidad organizativa específica para usuarios inactivos y los usuarios que estén sean inactivos o no se utilicen, moverlos a esa unidad organizativa. Y después, con el tiempo, si se pudiera realizar, pasado X tiempo, pasados 30 días, por ejemplo, cuando ningún usuario se hubiera quejado de que se le ha resetado la contraseña, se le han quitado los grupos de seguridad y tal, se procedería a borrar ese usuario, ¿no? Microsoft, para esto tiene dos herramientas para poder realizar estas acciones dentro del directorio activo. La primera herramienta es la que todos conoceremos, que es la consola de gestión del directorio activo. Esta consola de gestión es una consola muy manual. Cada acción que se quiera realizar con cada objeto del directorio activo, tenemos que conectarnos al servidor. Lo primero, dentro del servidor, abrir esta consola de gestión del directorio activo. Y para cada usuario, para cada acción que queramos hacer, dentro de cada usuario tendremos que realizar, pues eso, la acción que se requiera por cada usuario. Con lo cual, en estas mejores prácticas, según Microsoft, tendríamos que ir uno a uno cada usuario inactivo, reseteando la contraseña, inhabilitando ese usuario, cambiándole de la unidad organizativa y bueno, todos los pasos que tendríamos que realizar para las mejores prácticas, ¿no? Además, esta consola no nos permite importar o actualizar múltiples objetos a la vez, lo que decía antes, ¿no? Cada acción, cada crear el usuario, cada modificarlo, tendríamos que hacerlo de manera individual por cada usuario. Y además no tenemos casi ninguna visibilidad, ¿no? No tenemos informes, no tenemos notificaciones, lo que dije antes, con lo cual es bastante, bastante manual y bastante tedioso el trabajar con esta consola, ¿no? Y los administradores, además, están por encima de la ley en este aspecto. Yo puedo ser el administrador del directorio activo y yo, como administrador, puedo irme a mi usuario y decir, vale, pues yo me doy todos los permisos, todos los privilegios. Entonces estaría por encima de la ley. Podría hacer lo que quisiera, tanto con permisos como con cualquier cosa, ¿no? Dentro del directorio activo. Esto, gracias a Managed Engine, con AD360, el módulo de AD Manager, sí que podríamos limitar todas estas acciones. Y me explico. La administración no sería tan manual, ya que podríamos hacer tareas bastante automatizadas o incluso masivas, sin tener que ir usuario por usuario. Además, se pueden importar objetos, se puede importar información al directorio activo gracias a esta herramienta y nos permite ver información gracias a los informes que tiene. Está leyendo siempre la información del directorio activo y podríamos ver esa información. Y os enseño un ejemplo. Si yo me voy a la parte de informes del directorio activo, enfocándome a lo que está hablando Microsoft de los puntos de seguridad que se deberían poner en marcha, yo podría irme a la parte de informes del directorio activo, en informes de usuario, y aquí tengo el report de usuarios inactivos.
En los últimos 30 días, todos estos usuarios no han iniciado sesión ni han hecho nada. Para tener esta información dentro del directorio activo, tendría que ir usuario por usuario viendo los eventos, si se ha conectado, si no se ha conectado. Aquí lo que he tardado ha sido conectarme a la herramienta, irme a la parte de informes y seleccionar el informe que quería. Es tan sencillo como eso. Después vamos a ver cómo se podrían automatizar y hacer de manera más fácil todas las acciones que dice Microsoft para el tema de usuarios inactivos en base a la seguridad que se requiere, ¿vale? Lo dejo para después, pero sí que ver que la información es bastante fácil de conseguir en este caso con AD360, con AD Manager, ¿no? Ya no solo de los usuarios inactivos, sino de cualquier tipo de detalle, de información que queramos recoger del directorio activo. Incluso ya no solo de usuarios, sino de contraseñas, con las contraseñas que han caducado, contraseñas que van a caducar, en grupos de seguridad, en equipos, en GPOs, unidades organizativas, e incluso podríamos recoger información de los permisos de las carpetas compartidas que están que tenemos dentro del directorio activo, ¿no? Desde aquí puedo seleccionar permisos para carpetas, seleccionaría el equipo del que quiero ver esa información, los permisos en el DFS que tienen, y si no quisiera coger la información de todo el equipo, en este caso me mostraría todas las carpetas compartidas que tiene este equipo. Si selecciono esto, me mostraría de todas las carpetas. Pero si quiero ser más explícito, me metería dentro de este equipo y me mostraría las carpetas compartidas. Simplemente con seleccionar la carpeta, decirle cuántos niveles quiero ver en el informe y darle a generar, me mostraría los permisos que tengo en esta carpeta. ¿Vale? Todo muy sencillo, todo muy fácil con la herramienta de AD Manager. Además, Microsoft ofrece otra segunda herramienta, que es la de PowerShell. PowerShell sí que no está enfocado al Active Directory, al directorio activo, sino que sirve para absolutamente todo. Podemos realizar script, podemos hacer cualquier tipo de cosa, pero es una herramienta para expertos, ¿vale? No es un interfaz gráfico, es todo en línea de comandos. Además, es una herramienta muy técnica, diseñada por y para técnicos. Y, sobre todo, si alguno utiliza esta herramienta, sabréis que se funciona sobre todo con scripts, ¿no? Para tener un poco de automatización. Estos scripts, además, son bastante trabajados. Necesitan ser creados, ser probados, ser verificados de que está funcionando bien, sin ningún error. Y, además, un punto muy importante es que necesitan ser muy bien documentados. ¿Y esto por qué es? Porque si el administrador del directorio activo está trabajando con PowerShell y él ha creado sus scripts para poder trabajar dentro del directorio activo de una manera más fácil para él o que le emplee menos tiempo, en caso de que venga otro administrador y se encuentre con este script, o tiene muchísimos conocimientos de PowerShell y aún así le va a costar un poco entender este script, o va a ser imposible. E incluso las necesidades del directorio activo o las cosas que hacemos con el directorio activo van evolucionando. Con lo cual, el actualizar este script hay que saber muy bien cómo se ha hecho para poder actualizarlo y no crear uno nuevo y perder más tiempo todavía. Con lo cual es bastante tedioso esta herramienta también. Y además, un punto muy importante es que no cuenta con soporte. Con lo cual, no podremos ir a ningún sitio a decir, oye, tengo este problema, ¿qué me está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué cual? No tiene ningún tipo de soporte, con lo cual, bueno, pues, también es un punto importante para tener en cuenta para trabajar con esta herramienta, ¿no? Y, bueno, desde que apareció el directorio activo en 1999, no ha evolucionado tanto como sí han evolucionado las empresas o las necesidades de las empresas, ¿no? El administrador del directorio activo sí que emplea muchísimo tiempo en tareas del directorio activo, ya solo en una empresa bastante grande con bastantes usuarios. El tener que recibir todas las notificaciones de reseteo de contraseñas es un tiempo importante.
sin contar con altas de usuarios, bajas de usuarios, modificaciones a lo mejor porque cambian de departamento alguna persona. Hay que modificar ese usuario con todos sus permisos, la unidad organizativa, aeropuerto de seguridad, cualquier cosa. Es bastante importante, ¿no? Con lo cual, las necesidades de la empresa con respecto a, pues, por ejemplo, delegación de tareas dentro del directorio activo, automatización de tareas del directorio activo, ese tipo de cosas no han evolucionado para nada dentro de la consola o de las funcionalidades que ofrece directamente Microsoft con el directorio activo. Por este motivo, estos últimos años han crecido herramientas de terceros que funcionan con, que están hablando con el directorio activo directamente para hacer todo este tipo de acciones, ¿no? Es el caso de Manage Engine de 360, que es el que estamos viendo en el día de hoy. En un tercer punto estaría la delegación de tareas dentro del directorio activo, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? El poder delegar el administrador tareas a diferentes técnicos para un poco aliviar su carga de trabajo. Como puede ser, pues eso, el registro de contraseñas o la creación de usuarios o cualquier tipo de acción dentro de los objetos del directorio activo, ¿no? Esto es necesario porque los administradores, como he dicho, están muy cargados de trabajo y sí que sería necesario esa delegación y esa descarga de trabajo para poder enfocarse más a tareas que sean realmente de un administrador del directorio activo, ¿no? Que tengan una complicidad importante, no como el reseteo de contraseñas o la creación de un usuario, que es bastante fácil, ¿no? Con lo cual, el administrador debería poder delegar, por ejemplo, a los técnicos del CAU, como tengo en la presentación, tareas básicas de atención a los usuarios. El reseteo de contraseñas o el desbloquear los usuarios cuando se ha bloqueado algún usuario lo puede hacer un técnico del CAU quitándole trabajo al administrador, ¿no? O, por ejemplo, los técnicos del departamento de informática para otras tareas específicas, como pueden ser pues eso, la creación de un usuario, eliminar un usuario o tareas también que sean bastante sencillas, pero que sí que están aliviando un poco la carga de trabajo del administrador. Una correcta delegación lo que debe permitir son los siguientes puntos. Lo primero es definir roles. Y estos roles deberían ser bastante granulares con respecto a los permisos que le estamos dando a cada usuario, a cada técnico que va a tener acceso a realizar acciones dentro del directorio activo. Además, tendremos que también poder limitar el ámbito dentro de la unidad organizativa en la que va a poder trabajar ese técnico. Es decir, no darle permisos a todo el directorio activo, sino que, tú eres un técnico que está más enfocado a esta unidad organizativa, pues solo te doy permiso para hacer estas acciones en esta unidad organizativa. Pero, por ejemplo, no vas a poder borrar usuarios dentro de tu unidad organizativa, ni vas a poder hacer ningún tipo de acción dentro del resto del directorio activo. Otro punto importante es tener visibilidad el administrador de las acciones que están realizando los técnicos dentro del directorio activo. Bien para tener un poco control de lo que está pasando en su directorio activo, bien para, en caso de troubleshooting, poder ver lo que ha hecho ese técnico e ir más fácilmente y sin perder tanto tiempo a la raíz del problema para poder solucionarlo, ¿no? Y revocar este acceso a los técnicos de manera fácil para decir, bueno, pues a ti ya no te dejo realizar ninguna acción dentro del directorio activo, te revoco estos permisos y se acabó sin ningún tipo de problema. Pero esto debería hacerse de manera fácil, ¿no? Para el administrador. Estas acciones dentro del directorio activo, a ver que lo tengo por aquí. El tema de delegar tareas dentro del directorio activo, como se realiza dentro del Active Directory de Microsoft, sería yéndote al directorio activo, a la consola, y dentro de este, teniendo el directorio activo, tendríamos que pulsar el botón derecho en cualquiera de las unidades organizativas y tenemos una opción que es delegar control. Dentro de delegar control
seleccionaríamos el usuario al que queremos darle permisos, por ejemplo. Y nos muestra qué permisos va a tener. Seleccionaríamos el permiso que necesitamos darle y guardaríamos estos cambios. Para quitar estos permisos a este usuario sí que es bastante más tedioso que dárselos. Dárselos es bastante fácil, pero para quitárselos es más tedioso. Ahora, una diferencia entre el directorio activo y AD360 es que aquí las opciones que dan son estas, no son muchas. Si yo me voy al directorio activo, a la delegación de tareas, voy a crear un nuevo rol y voy a ver las opciones que me da dentro de AD360. Son bastantes, bastantes más. Y además, aquí solo estoy viendo la de usuarios. Puedo tener permisos para usuarios, para equipos, grupos, contactos, correo, unidades organizativas, administrador de servidores de archivos y GPOs. Si comparto con el directorio activo, es muy poco lo que está dándome el directorio activo en comparación con lo que me ofrece ManageEngine con el AD360. Con lo cual, yo en ManageEngine podría crear un usuario únicamente para el reseteo de contraseñas o para modificar los usuarios únicamente, o no quiero darle permisos para esto, pero quiero que un técnico normal pueda tener acceso a... A ver dónde están. Por ejemplo, a los grupos de seguridad. El poder crear un grupo de seguridad para lo que necesite, no sé. Es muy granular a la hora de crear un rol dentro de AD360 y dar permisos a los técnicos. Con lo cual podría tener técnicos que únicamente receten la contraseña, técnicos que únicamente modifiquen los grupos de seguridad de los usuarios o técnicos que modifiquen los permisos NTFS de las carpetas únicamente. Y además, no solo esto, sino que estamos ofreciendo un segundo valor, un segundo punto de seguridad, que es que si yo estoy utilizando ManageEngine AD360, los usuarios van a tener que conectarse a esta herramienta. Van a tener que conectarse por un acceso web a un servicio que no es el del directorio activo y este le va a filtrar mucho lo que puede y lo que no puede hacer. Sin embargo, si no contamos con este tipo de herramientas, el usuario lo que va a tener que hacer es conectarse directamente al servidor donde está el directorio activo, con lo cual ya hay un riesgo porque puede apagar, puede reiniciar, puede borrar, lo que fuera. Y dentro de ese, pues tendría que conectarse a la consola de gestión del directorio activo y ahí hacer las acciones que tuviera que hacer, ¿no? Con lo cual, estamos también rebajando aumentando la seguridad y rebajando el riesgo utilizando este tipo de herramientas únicamente con cómo se realiza la conexión para hacer acciones dentro del directorio activo. A ver qué se me dio al principio. Y para terminar, es importante el tema de la automatización de procesos dentro del directorio activo. Esto es una acción que directamente no lo permite Microsoft. No tiene esta funcionalidad del directorio activo. Dentro de... sí se podría, en un cierto punto, automatizar las tareas del directorio activo mediante PowerShell, mediante scripts, pero aún así no son automáticas. Es decir... y voy a poner el ejemplo con el directorio activo, con el AD360 y me voy directamente al producto. Yo aquí dentro del AD Manager de AD360 tengo una parte de automatización y os voy a enseñar una que es en base a las mejores prácticas de seguridad de Microsoft, que son para los usuarios inactivos. Esto con PowerShell o con la consola del directorio activo no se puede realizar directamente, porque el directorio activo no nos va a sacar un report en el que nos diga estos usuarios son los que están inactivos desde hace X días. Con lo cual, ya ahí estamos pecando de no poder tener esa automatización. Con AD360, yo tengo dos opciones de automatizar. Una es automatizar una única acción
o automatizar diferentes acciones, como la política que nos dice Microsoft son diferentes acciones. Yo debería irme a la política de automatización y aquí tengo creada para la de usuarios inactivos. Aquí lo único que voy a decir son las acciones que voy a realizar cuando esta automatización se ejecute. Lo que voy a hacer es deshabilitar al usuario, mover a los usuarios a la unidad organizativa que tengo específica para los usuarios inactivos, restablecer la contraseña siempre con una contraseña aleatoria y eliminar de los grupos, en este caso de todos los grupos de seguridad que existan. En este caso, si la empresa lo puede realizar, porque no en todas se puede, pasados X tiempo, X días desde que se han hecho estas acciones, volvería a ejecutarse únicamente con esta acción, que sería eliminar a los usuarios. Con esta política estaría aplicando todas las medidas de seguridad que dice Microsoft que se debe realizar con los usuarios inactivos. Pero esto no se está ejecutando de ninguna manera. Tendría que ir a la parte de automatización y desde aquí, no sé si soy capaz de verla. Desde aquí tendría que configurar esa automatización, ¿vale? Desde aquí le diría que es una automatización que va a aplicar a los usuarios. Lo que voy a aplicar aquí es donde puedo seleccionar una única opción, acción, o bien seleccionar la política que yo he creado, la de usuarios inactivos. Y voy a hacerlo en base a un informe de los que hemos visto anteriormente. En este caso, vamos a hacerlo en base al informe de usuarios inactivos. Lo primero que me va a decir es cuántos días tiene que estar inactivos para que esta automatización se ejecute. Configurable. Le puedo poner 30, 60 días, 2 meses, lo que fuera, ¿vale? Además, puedo excluir los usuarios que ya se han deshabilitado anteriormente o los que nunca han iniciado sesión. O incluso puedo hacer un ajuste mayor en base a condiciones. También podemos tener usuarios que sean de servicio, que esos nunca inician sesión, pero que no se pueden borrar porque tenemos un problema si esos usuarios se borran, ¿no? Con lo cual podemos tener una unidad organizativa en la que estén todos esos usuarios de servicio y desde aquí le puedo decir en base a condiciones que la unidad organizativa que sea servicios no lo hagan. No se ejecute esta tarea para esto, para esta unidad organizativa, por ejemplo. Esto está muy bien, pero a lo mejor yo, en el caso, que sí que he trabajado con el director activo, no me fío mucho, no sé qué criterios va a tener, va a marcar, no sé qué matches va a hacer dentro de esta búsqueda que le he realizado. Para estar más seguro de que estoy haciendo una configuración correcta, tengo este botón de generar informe. Lo que me va a hacer este botón es, en base a los criterios que le he puesto, tanto con la condición de que no quiero esta unidad organizativa, con cualquier tipo de cosa, me va a mostrar los usuarios que han hecho match con estas condiciones. Con lo cual, yo como administrador voy a poder ver qué usuarios son los que me están marcando, veo que no hay ningún usuario de servicio, con lo cual lo he hecho correctamente, guardaría esta configuración. Configuraría cuándo quiero que se ejecute, diariamente, semanal, mensual o incluso por horas, me parece excesivo para este tipo de automatización, o incluso personalizado. Y le podría decir aquí cuándo quiero que empiece a ejecutarse y si quiero que se repita o no. Aparte de esto, también puedo configurar notificaciones. AD360, AD Manager, puede notificarme cada vez que se ejecute esta acción y me va a mandar un correo con un adjunto o un PDF con toda la información de las acciones que han realizado. Pues he lanzado esta automatización y se lo he hecho a estos usuarios. Con lo cual, el administrador tendría toda la información de las acciones que se realizan, aunque se hagan automáticas. Con lo cual, el administrador no va a tener que acceder ni a la herramienta de AD Manager ni a la consola del directorio activo para realizar estas acciones y además va a estar constantemente informado de las acciones que se están realizando. ¿Alguna duda hasta aquí?
Parece que no. Vale. Por último, aunque esto no está en la presentación, ¿vale? Existe otra herramienta para automatizar dentro del directorio activo que es ADSL Service. ADSL Service lo que hace es dar la potestad a los usuarios de resetear su contraseña cuando esta contraseña o bien no se acuerdan de ella o bien se ha caducado, ¿no? Esto, como funciona, es instalando Gina en cada equipo, siempre que el equipo esté conectado, esté dentro del directorio activo, y lo que va a hacer va a ser crear un portal cautivo entre el equipo sin desbloquear y la consola de ADSL Service. Va a tener un doble factor de autenticación, ya sea con unas preguntas de seguridad, con un correo que se le mande con un código de seguridad, con cualquier tipo de segundo factor de autenticación, con lo cual tenemos ahí esa seguridad de que no va a ser cualquiera el que pueda resetear esa contraseña, y lo que va a hacer va a ser eso, pues, va a verificar que es ese usuario y va a poder resetear su contraseña. Con lo cual también estamos quitando trabajo al administrador o a los técnicos del directorio activo con este tipo de acciones. Pero no solo eso. Ahora, enfocándonos en el teletrabajo, que estamos todos con ello, por desgracia, todos los días, yo como técnico y yo como responsable del directorio activo puedo tener usuarios con su equipo de la oficina en su casa, que ese equipo está dentro del directorio activo. Si a ese equipo, si a ese usuario se le caduca la contraseña o no se acuerda de la contraseña, yo puedo resetearle la contraseña en el directorio activo. Pero esas credenciales tienen que ser actualizadas dentro del equipo de ese usuario. Y ese usuario tiene el equipo bloqueado, no va a poder conectarse para abrir la VPN y que el equipo actualice esas credenciales. Bien, con ADSL Service eso lo tenemos resuelto. Y explico por qué. Además de tener ese portal cautivo para poder conectarse al directorio activo o al ADSL Service y resetear la contraseña, ADSL Service tiene otra funcionalidad que es la de poder levantar una VPN con el equipo bloqueado cuando el usuario ha reseteado su contraseña, con lo cual abre una VPN que le pone en contacto con el directorio activo y va a actualizar las credenciales una vez que las ha reseteado el usuario. Una vez que ha hecho esto, como el equipo tiene las credenciales actualizadas, el usuario va a poder meter sus credenciales y va a poder acceder al equipo sin ningún problema. Vamos a ver que no me haya hecho nada. Vale. Hay otra automatización dentro de AD360, de AD Manager, que son los workflows. Estos workflows se basan en plantillas que hayamos creado, ya sean de modificación de objetos o de alta de objetos, y que bueno, pues la persona de recursos humanos, en vez de mandarnos un correo con los datos del usuario, del alta del usuario o de la modificación de ese usuario, donde siempre o bien faltan datos o bien pueden ser incorrectos, lo que vamos a hacer es darle acceso a esta herramienta no como técnicos, sino como solicitantes de alguna acción dentro del directorio activo con los objetos. Son obligatorios de marcar qué campos son opcionales o incluso podemos rellenar los campos de manera previa para que la persona de recursos humanos no tenga que rellenarlos. O incluso podríamos crear reglas en las que le digamos, pues bueno, y otro punto que es el tener el directorio activo siempre actualizado con todos los datos de contacto y tal. Y yo puedo hacer como administrador del directorio activo con esta herramienta reglas en las que le diga, vale, si la persona de recursos humanos cuando esté utilizando esta plantilla selecciona que este usuario va a pertenecer a esta oficina, automáticamente con seleccionar ese campo, esa acción, la persona de recursos humanos me va a autorrellenar, sin tener que rellenar nada más, todos los datos de contacto. Dirección, código postal, en qué provincia está, el número de teléfono, absolutamente todos los datos de contacto, por ejemplo. O cuando la persona de recursos humanos diga que este usuario nuevo
es un director y tiene que estar en esta unidad organizativa, automáticamente, gracias a las reglas, puedo añadirle todos los grupos de seguridad. Con lo cual se podrían hacer infinidad de cosas de manera automática gracias a este tipo de workflows. Una vez que la persona de recursos humanos ha lanzado esa solicitud, yo, dependiendo del workflow que haya configurado, por ejemplo, si es un directivo, puedo decir que los checks de verificación para poder dar de alta ese usuario tienen que ser más o menos, ¿vale? Si es un director, puedo activar que sea un revisor, un autorizador y un ejecutante, con lo cual tendría tres puntos de vista, tres verificaciones para crear ese usuario antes de hacerlo efectivo. Pero si es, no sé, pues, comercial o un técnico o lo que fuera, podría darle únicamente el ejecutante, quitar el revisor y el autorizador. Con lo cual, un único técnico podría validar esta ejecución de dar de alta o modificar este usuario. Además, para las bajas de usuarios, también existen políticas dentro de 360 en las que le podemos decir que, o bien, pues mira, bórrame la carpeta de inicio, bórrame los terminal servers que estén configurados, los perfiles de roaming, incluso podríamos hacer que borrara dentro de Office 365 la cuenta para liberar esa licencia. Y esto lo podríamos hacer tanto para deshabilitar al usuario como para borrar al usuario. Es decir, yo cuando deshabilito, a lo mejor no me interesa borrar el perfil o los perfiles de roaming, pero si me interesa borrar, no sé, pues, no me interesa borrar el Office 365. Pues borraría los perfiles de roaming y tal, pero no borraría Office 365. Y después, cuando la política de automatización pasara a la parte de borrar al usuario directamente y no deshabilitar, ya si quiero que me borres todo, pues configurarían la política de borrado que borrara toda la información de este usuario. Vale, esto es lo que hemos visto antes con la política de automatización. Y, bueno, beneficios de delegación en automatización. Facilitar las solicitudes de alta, bajas y modificaciones, sobre todo sin errores. Como he dicho antes, se suele hacer con un correo que recibe el técnico con todos los datos necesarios, pero o alguna vez falla porque falta algo, o alguna vez falla porque están mal puestos, lo que fuera, con lo cual eso no lo ahorramos con este tipo de soluciones. Además, vamos a dejar constancia de quién ha solicitado esa información y quién lo ha aprobado y quién lo ha llevado a cabo, con lo cual todo queda reflejado para tener una buena auditoría de quién ha hecho las acciones o quién ha hecho esas solicitudes. Además, una vez aprobados los cambios, se pueden llevar a cabo de manera automática, como hemos visto en la automatización de tareas, ¿no? O incluso en el caso del workflow, el usuario no va a ser el que tenga que poner todos los datos uno a uno en el directorio activo. Nosotros en la plantilla ya se lo ha dado el de recursos humanos. Y yo como técnico únicamente tengo que verificar que todo está bien y con dar a un botón se crearía ese usuario en el directorio activo con todos los campos. No tendría que hacer nada de manera manual. Además, podríamos implantar las mejores prácticas de seguridad actualizando los grupos y unidades organizativas en función de las reglas, como he explicado en la parte de plantillas, o bien en la parte de automatización. También lo podríamos realizar, por ejemplo, si hay un cambio de unidad organizativa de algún usuario porque ha cambiado de departamento o lo que sea, yo puedo hacer una automatización en el que diga, vale, en base a un informe en el que vea que se ha modificado cualquier usuario, le voy a borrar todo el grupo de seguridad y después voy a ver en qué unidad organizativa está y en base a la unidad organizativa en la que esté, le voy a meter los grupos de seguridad que debería tener en base a la unidad organizativa en la que está. Y todo de manera automática, sin hacer nada el administrador. Además, también tendríamos esa limpieza automática de usuarios inactivos o grupos de seguridad o equipos que es bastante, bastante tedioso y siempre en los directorios activos hay cosas que no se utilizan, usuarios o equipos que se han dejado de utilizar y que no suele haber tiempo para poder limpiar este directorio activo.
Y tendremos una visibilidad completa de lo que está pasando en el directorio activo. Podremos hacer consultas, podremos generar informes a medida de la información que necesitamos ver o podremos recibir automáticamente informes por correo electrónico con la información que necesitamos ver sin necesidad de acceder al directorio activo ni a la herramienta de AD360. ¿Preguntas? ¿Podéis quitaros el mute o hablarlo por chat si tenéis alguna duda? Vale, perfecto. Pues nada, un placer haber dado esta charla. Espero que haya sido lo primero amena, lo segundo que se haya podido aprovechar, se haya podido aprender algo o ver más funcionalidades que no permite el directorio activo. Y simplemente agradeceros haber estado aquí y un placer. Nos vemos en otra. Hasta luego.